Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Somos más de 60.000 jóvenes que estamos sacando adelante el país. Con nuestra energía y con nuestra capacidad vamos a salir adelante. Hay promesas que se cumplen y el PSI se ha cumplido. Este es el nuevo Ecuador. Tenemos jóvenes con trabajo, con mejores oportunidades de vida, que ya no serán reclutados por la delincuencia organizada ni por los grupos narcoterroristas. Con la fuerza, con la creatividad y con la capacidad de los jóvenes vamos a poder crear un mejor país y vamos a poder darle a nuestros hijos un mejor Ecuador del que tuvimos nosotros. Vive una verdadera educación global en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID, reinventemos el futuro. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janedi Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janedi Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janedi Nostroza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este cierre de semana en Vis a Vis con Janedi Nostroza. Tenemos toda la información que se ha generado en las últimas horas. Hoy, como cada viernes, nos acompañará Carla Arcentales en el segmento de entrevista, pero nosotros iniciamos inmediatamente con la información y es que en las últimas horas ya hay resoluciones en el caso Nene. La jueza María Fernanda Castro dictó prisión preventiva en contra del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro, quien ayer fue detenido en Cuenca por el supuesto cobro de diezmos en la vicepresidencia. Este caso está en investigación y precisamente más adelante dialogaremos con el periodista Juan Carlos Calderón, quien nos brindará más detalles, ya que asegura que este caso fue denunciado en enero. La Fiscalía en su cuenta de Twitter hizo alusión a la decisión de la jueza donde se dictó prisión preventiva para el hijo de Verónica Abad. Y cambiamos de información inmediatamente. Recordemos que ya desde ayer cambiaron los horarios del toque de queda en los cantones que se mantienen en semáforo rojo y también en semáforo naranja. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa modificó los horarios en toque de queda en el país. Según un comunicado de la presidencia, estos parámetros se fijaron tras una evaluación técnica de la situación de seguridad en todo el país. La modificación del toque de queda se realizó bajo tres categorías. Cantones con categoría alta. El horario de toque de queda será desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. En esta categoría están ciudades como Guayaquil, Quito, Durán, Machala, Esmeraldas, Babahoyo, Quevedo, Manta, Santa Elena, Puerto Viejo, Santo Domingo, entre otros. Cantones con categoría media, el horario de toque de queda será desde las 2 de la mañana hasta las 5. Aquí destacan ciudades como Cuenca, Sogues, Tulcán, Riobamba, Atacame, San Borondón, Morona y también Entena. En los cantones con categoría baja, como Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, La Tacunga y otras, no rige el toque de queda. Así que los horarios cambiaron desde el día de ayer y a tomar en cuenta para que realicen sus actividades. Y seguimos con más información y esto es muy importante. Ayer la Asamblea Nacional volvió a apoyar una ley económica urgente del Ejecutivo con 32 votos a favor. También se aprobó, se negó el tema de la proforma presupuestaria del 2024.
57 negativos y 40 abstenciones. El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó el informe de la proforma presupuestaria y esto fue un revés para Daniel Noboa. Sin embargo, hay que destacar que el pronunciamiento legislativo no es vinculante, es decir, el presidente Noboa podrá ratificarse en la propuesta inicial. Jorge Álvarez, asambleísta del Partido Social Cristiano, por ejemplo, dijo que la proforma tiene reducciones en el sector social y no se incluye la proyección de recaudaciones por el incremento del IVA. Esto fue lo que ayer dijo el asambleísta. Tiene reducciones tanto en seguridad, tanto en materia de salud, en educación, y eso es lamentable para el país. Por eso que nosotros hemos hecho las observaciones necesarias, esperando que el Pleno lo observe y tenga la mejor votación en su momento. Sin embargo, no todo fue negativo para el presidente en la Asamblea Nacional. Ayer también tuvo un triunfo cerca de la medianoche cuando la Asamblea Nacional se pronunció a favor de la ley de turismo con más de 80 votos. Esta es la quinta ley económica urgente que envió el Ejecutivo y que tiene el respaldo de la Asamblea Nacional. La ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento de empleo permitirá impulsar la competitividad y la promoción de la industria, a la par de brindar alivio financiero para todo el sector. Ahora sí me voy a farrear, eso fue lo que dijo el presidente Noboa luego de que el Pleno de la Asamblea aprobara esta normativa, y también hizo una mofa a la publicación del medio español La Defensa, en donde se hablaba de un supuesto comportamiento del presidente que ya fue negado por la Cancillería. Veamos cómo festejó el presidente. Ecuatoriano, estoy muy contento porque hoy hemos cumplido con nuestra agenda legislativa de este periodo. Hoy se votó a favor de la quinta ley económica urgente, la ley de turismo, que le va a dar empleo a muchos jóvenes, así como va a reactivar la economía de zonas que hoy en día tanto necesitan esa activación. Quiero agradecerle a la sociedad civil por apoyar, también por haber impulsado a los asambleístas para que voten en mayoría por esta ley. Gracias también a los viejos políticos por ser tan obvios. Ahora sí, vamos a farrear. Y así fue como festejaba ayer el presidente Daniel Noboa en Carondelet la aprobación de la ley de turismo, pero la presidencia también respondió ante las aseveraciones de un diario español sobre una presunta fiesta y el uso indebido de la escolta policial durante la visita del presidente Noboa en Madrid. Según el medio español El Debate, en un breve mensaje, el secretario de la presidencia, Roberto Izurieta, señaló que el reportaje del medio es falso. En un breve mensaje, el secretario dijo: "Tengo una persona 100% de mi confianza que estuvo allí. Salieron a las 10:30 del restaurante. Cancillería sacará un comunicado", dijo Izurieta, y efectivamente minutos después llegó el comunicado de la Cancillería, en donde dice que no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno de España. En esta línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores también desmintió esta información. Ayer, durante un evento en la provincia de Cotopaxi, el presidente de la República, sin hacer énfasis a la situación, se refirió a la consulta popular, pero también mandó un mensaje a sus detractores. Oportunidades de trabajo y de paz. La consulta popular es uno de los pilares fundamentales, no solo de este gobierno, sino para tener una democracia libre en el Ecuador. Y por eso van a estar mañana, tarde y noche queriendo darle palo a la persona que le está promoviendo. No se sorprendan, estoy aquí para aguantar cualquier palazo en beneficio de la gran mayoría de los ecuatorianos, porque esta consulta la vamos a ganar. Así sufran, así le busquen la quinta pata al gato, así pues traten de satanizar a ciertas figuras. El bien siempre gana. La gente buena y la gente honesta somos más. Ahí estaban las declaraciones del presidente Noboa.
en donde se refirió a la consulta popular que ya se planifica en el Consejo Nacional Electoral y avanzan con la impresión de papeletas. Justamente ayer la presidenta del organismo, Diana Tamaín, informó que se deben imprimir cerca de 13.7 millones de papeletas electorales y otros 17.1 millones de documentos entre padrones y certificación de votación, actas de instalación y también de escrutinio. Al momento, según las autoridades, están preimpresos 4.9 millones de documentos electorales, que equivale al 32.55%, mientras que se han elaborado más de un millón de papeletas electorales, equivalentes al 7.54%. Escuchemos lo que dijo Diana Tamaín. Documentos preimpresos de los documentos electorales, en números tenemos que están preimpresos 4.978.295 documentos electorales, valga la insistencia, que equivale al 32.55%. Y se registra en números el avance de 1.030.000 papeletas impresas, que equivale al 7.54%. Las características de las papeletas. Cada papeleta electoral tiene tres niveles de seguridad, como códigos QR, efectos anticopia, microtexto con diferentes tramados, anti-escáner, entre otros, para brindar las garantías de transparencia al proceso electoral. Por otra parte, ayer el general Jaime Navarrete, director del IGM, develó que por el momento no solo el CNE, sino también la institución que lidera están poniendo dinero para la impresión del material electoral hasta que la Asamblea apruebe la proforma presupuestaria, que como ya lo dijimos anteriormente, ayer hizo observaciones. Gracias por la pregunta, señor presidente. Como ustedes saben, nosotros firmamos dos contratos con el CNE y dentro de los contratos, una de las maneras de poder ejecutarse esos contratos con el cobro del anticipo para poder nosotros de igual manera hacer nuestras contrataciones internas para poder comprar los insumos y poder hacer las papeletas y los documentos electorales. El 50% es lo que nosotros estamos poniendo como instituto de nuestro presupuesto hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asigne los recursos, es decir, nos devuelvan los recursos. Estamos hablando más o menos de 2.5 millones. Así avanza el proceso de consulta popular. La organización, en medio de pedidos de recursos económicos al gobierno nacional. Y seguimos con más noticias. El 21 de febrero, el presidente Daniel Noboa se reunió con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para presentar la intención de que Ecuador sea sede de la Copa América en 2028. Al parecer, la idea avanza con fuerza. Andrés Gujmer, ministro de Deporte, contó en una entrevista con Deportivísimo que se reunió en el Palacio de Carondelet con un grupo inversor internacional que está interesado en venir a invertir aproximadamente 1.000 millones de dólares en 4 escenarios deportivos en el país. Además, Gujmer contó que este grupo inversor está interesado en remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa, otros estadios en Guayaquil. Gujmer también explicó que se está conformando una comisión en el Ministerio de Deporte con el acompañamiento de otros ministerios. Escuchamos lo que dijo el ministro de Deporte. Recibimos ya en el Palacio de Carondelet a un grupo inversor, un consorcio internacional que está interesado en venir a invertir aproximadamente 1.000 millones de dólares en 4 escenarios deportivos en el país. Tengo entendido que el Estadio Olímpico de Atahualpa sería su primera parada o su primer punto de interés, pero después se están observando con muchísima atención lo que se puede hacer en Guayaquil, lo que se puede hacer en Cuenca, en donde están muy interesados, sobre todo en las declaraciones que dio también el alcalde hace poco en la recuperación de la administración del estadio, el alcalde Cristian Zamora, y también ver la posibilidad de construir escenarios deportivos nuevos, porque bueno, ellos se dedican a eso. Y así avanza también la preparación de Ecuador para ver si logramos y somos sedes de la Copa América en 2028. Pero lo que también avanza es el tema de la justicia y el concurso para la designación de jueces. 28 jueces fueron excluidos del concurso para ocupar las vacantes que están en la Corte Nacional de Justicia. La decisión fue tomada el pasado 21 de marzo en el Consejo de la Judicatura, que es liderado por Álvaro Román.
Con votación unánime, el Pleno del organismo aprobó una resolución mediante la cual se excluye a 28 de 43 participantes del procedimiento de selección de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Sobre las motivaciones, indicó que este grupo de magistrados se encontraba inmerso en sanciones disciplinarias, declaraciones jurisdiccionales previas, investigaciones penales, deudas por pensión alimenticia o deudas con el SRI. El instrumento normativo establece que en el concurso se observarán los principios de igualdad, equidad, probidad, paridad, especialidad, oposición, méritos, transparencia, participación, no discriminación, publicidad, entre otros. Y cambiamos de información antes de avanzar con el segmento de entrevistas, y ahora les contamos que la crisis fiscal se siente cada vez más en los municipios del país. La alcaldía de Manta aseguró que el gobierno le adeuda aproximadamente 9 millones de dólares, lo que ha ocasionado retrasos en el pago de sueldos a los funcionarios, y frente a esa situación se implementará un plan de austeridad, según lo anunció la alcaldesa Marciana Valdivieso. Este plan ahorraría 155 mil dólares anuales. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa. El déficit de casi 5 mil millones de dólares que ha heredado el gobierno nacional ha complicado el pago de las transferencias que recibimos por ley los municipios del país, lo que ha generado a su vez una afectación importante en la estabilidad de las finanzas municipales, incluso llegando a no poder cumplir con los sueldos a nuestros trabajadores. Hoy me dirijo a ustedes con una noticia importante. Con el fin de garantizar la estabilidad económica futura de nuestra institución y hacer frente a los desafíos financieros, nos vemos en la necesidad de implementar medidas de ajuste presupuestario. Excelente mañana para todos. Gracias por acompañarnos aquí en Vis a Vis. Como ustedes ya saben, todos los viernes estoy junto a ustedes en el desarrollo de las entrevistas. Lo mismo sucederá la próxima semana, así que gracias por conectarse pues a Visionarias ESE en todos nuestros canales digitales. Quiero informarles cuáles son los invitados que vamos a mantener el día de hoy para arrancar inmediatamente con el desarrollo de la información. Está con nosotros conectado Leonidas Issa, él es el presidente de la CONAIE, y abordaremos con él diferentes temas de la coyuntura nacional. Entre estos, lo que está pasando con la minería, la consulta popular y demás. También estaremos hablando de un tema importantísimo que en estos momentos está en el ojo del huracán. Tanto la vicepresidenta Verónica Abad como el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo de alguna manera la prensa saca a la luz, digamos, estos escándalos? Que si bien es cierto por parte de la Cancillería, en lo relacionado al presidente de la República, como ya nos contó Denise, se ha desmentido. ¿Qué pasa en el caso de la vicepresidencia cuando desde enero ya habían sido denunciados algunos casos de corrupción? Estaremos conversando de este tema junto a Juan Carlos Calderón. Y también hoy tendremos a Ricardo Vanegas, él es abogado de la familia de Sharon, de Edith Bermeo, artista ecuatoriana que falleció pues en nuestro país. 9 años después se reactiva este caso mediante unas declaraciones de José Serrano. Estaremos conversando entonces sobre estos temas a lo largo de este espacio informativo. Comencemos dándole la bienvenida ahora mismo al líder de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien me acompaña esta mañana a través de medios telemáticos. Bienvenido aquí a Visionarias para conversar, como ya lo había anunciado, sobre diferentes temas importantes. La CONAIE se reunirá el día de hoy para evaluar una situación realmente importante. Usted ha convocado a justamente la CONAIE a que planifiquen una movilización en contra de la actividad minera en nuestro país. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. El día de hoy va a ser una Asamblea Nacional Antiminera, donde van a estar presentes bases de la CONAIE, pero además de eso, comunidades que no siendo parte de la CONAIE, decidimos articular, coordinar un Frente Nacional Antiminero para poder luchar en la defensa de los territorios. Entonces, el día de hoy tendremos presencia de hermanos montubios, de hermanos afros, de comunidades campesinas, comunidades productoras para el consumo interno. Entonces, en ese sentido, no es exclusivamente el día de hoy la reunión de la estructura de la CONAIE. Precisamente a eso me quiero enfocar, pero el día de hoy se tratará tal vez de organización de una posible movilización. Usted mismo lo había anunciado. Así es. Uno de los puntos que vamos a topar el día de hoy y definir es cuál va a ser la estrategia frente a la arremetida que tenemos por parte de las minerías, por parte del gobierno nacional en los territorios. Han incumplido prácticamente todos los derechos en nuestros territorios.
en el punto de la consulta ambiental, lo que ya pasó con el decreto 754, en el tema de la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades, ya vimos lo que pasó en el gobierno de Lasso. Hay ahí una experiencia. Y ahora el gobierno nacional pretende imponer, teniendo un tema de experiencia por imposición que intentaron hacer los gobiernos anteriores, ahora pretenden imponer de la misma manera la resolución del Ministerio del Ambiente sobre el manual de la aplicación de la consulta previa libre e informada. Entonces, el día de hoy definiremos cuál va a ser la estrategia en los territorios, desde los territorios, para que podamos defender estos derechos que están garantizados en la Constitución y en la ley. Ahora, para profundizar un poco más en el tema de la minería, usted ha sido bastante enfático en que el presidente de la República podría tener intereses personales respecto a la minería en nuestro país. ¿Por qué habla usted de esta denuncia? Bueno, es conocido, si más bien los ecuatorianos que puedan entrar a la plataforma principal de la empresa Adventure, ellos originalmente estaban en tres zonas del país, en Curipamba, de manera directa. Lo que estoy mencionando es de manera directa donde participan los capitales del grupo Novis, Pijilí y Santiago. Esos eran como los elementos, como los territorios originales. Luego de eso, el gobierno nacional, el 25 de enero del 2024, ya el presidente de la República, seguramente, aquí dirá que no tengo nada que ver con la tía, pero finalmente es de su familia, ¿no? El 25 de enero hacen una fusión, en este caso con Luminex. De la misma manera, hacen otra fusión, esta misma corporación, hacen otra fusión el 4 de marzo con Japan Organization for Metals. En este caso, un día antes de que el presidente de la República vaya al evento de la minería en Canadá. Y el 5 de marzo, lógicamente, el gobierno nacional, con bombos y platillos, dio a conocer al país que han llegado a un acuerdo con las seis empresas, con las seis transnacionales, ¿no es cierto?, para inversión. Seis procesos de inversión en el Ecuador que significan aproximadamente 4.800 millones de dólares. Eso nos dijo públicamente. Ahora sería importante, a la Asamblea Nacional la hemos solicitado, hemos dejado una información general donde está involucrado directamente estos grupos. Por lo tanto, en este sentido, estarían entre 135.000, 138.000 hectáreas de las diferentes etapas de desarrollo de la minería en el Ecuador involucradas directamente en este proceso. Entonces, para nosotros es de vital importancia, si un presidente de la República, a través de sus familias, con los grupos que están participando en los capitales mineros, no les importa absolutamente nada, con tal de garantizar, en ese sentido, todo el procedimiento para que las empresas vinculadas a su familia prácticamente desarrollen la minería. Por ello no está observando absolutamente nada, no está escuchando el dolor de las familias, no está escuchando el dolor de los niños que están, Leonidas, desarrollando esta situación. Y a eso me quiero ir, porque precisamente esta semana usted recibió una denuncia e incluso ya hay algunas personas que se movilizaron en Palo Quemado, que de alguna manera usted estaba organizando un levantamiento en esta zona. Muchos han dicho que es un lugar bastante tranquilo, mientras que con su presencia la gente trató de levantarse. ¿Qué sucedió respecto a lo que está pasando ahora mismo en Palo Quemado? Que ese es un aspecto que se ha venido tratando durante toda la semana y que definitivamente se tienen que llegar a ciertos acuerdos respecto a la minería. Mire, es tan doloroso cuando van construyendo relatos totalmente fascistas. Mi persona no he ido a Palo Quemado para que en este caso no se construyan relatos que no corresponden a la realidad. Lo que sí hemos hecho es, con nuestras organizaciones de base del Cantón Stichos, hay tres organizaciones tenemos allí, una de ellas vinculada directamente a las Pampas Palo Quemado, ¿ya? Tenemos otra organización en el Cantón Stichos, en el mismo territorio. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando de pronto encima. Y además de eso también, tenemos autoridades, que es del movimiento a la cual pertenece, que de alguna manera han participado. Por lo tanto, mi presencia no ha existido en este proceso. Pero de alguna manera se ha hablado de que en todo caso, si es que usted no ha estado presente físicamente, ha sido parte del liderazgo de estas movilizaciones que se han dado en Palo Quemado y que incluso terminó con varias personas hasta heridas. Es porque han entrado con violencia. Solo escuchemos lo que dice el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fueron a la Asamblea Nacional, y el Defensor del Pueblo.
Aquí ellos hicieron un informe desde días anteriores, 10 de marzo, 11 de marzo, cuando nosotros empezamos a denunciar que hay grupos paramilitares que están coordinando con policías y militares. No ha sido el señor Issa alentando a la lucha. Lo que está haciendo el señor Issa acompañando en una decisión de más de 12 años, fue demostrada, 12 años, demostrada en la Asamblea Nacional, que dicen no a la minería. Y lo que hemos hecho nosotros nada más es dar cobertura nacional. Y lo que están haciendo en este momento es la policía, la empresa, los militares, están violentando. ¿Cómo es que lo que ya pasó en el 2000, permítame este, con el decreto 754, ya existió violencia? Hay resolución, de alguna manera, de entidades de derechos humanos a nivel internacional. ¿Y cómo es que vuelven nuevamente a ejercer el nivel de violencia? Solo esto quiero dejar claro para la ciudadanía ecuatoriana. Es más, aquí se dice han quemado coches. Solo pregunten. En los coches está claro, donde en el informe del comandante del ejército, ¿qué dijo? Estaba trasladando la Policía Nacional en los vehículos de propiedad de la minera Atico Mining. Está en el informe, escuchemos. Por lo tanto, se puede imaginar, la policía y los militares no están intermediando ni están por la paz del Ecuador, de ese territorio, sino fueron bajo convocatoria, sobre el mismo general que dijo que fueron bajo convocatoria de la Junta del Campesinado, del Ministerio del Ambiente y para proteger a la minería. Eso no lo digo yo, eso está diciendo el mismo militar y la Policía Nacional, que en este momento por la cual hemos pedido investigación. No es el señor Issa, por favor. Ahora que habla de la presencia de policías y militares, también, ¿qué está pasando y cómo se está llevando a cabo la consulta ambiental sobre el proyecto La Plata en Cotopaxi? El tema es que no puede darse ningún procedimiento porque es ilegal. Entendamos, ecuatoriano, el decreto 754 fue admitida y resuelta de inconstitucional. ¿Cómo es que con otra normativa de menor rango, ahora sigo imponiendo una consulta? Si es la consulta, ¿qué dice? Tiene que ser previa, o sea, antes de los hechos. Debe ser libre, donde los ciudadanos tienen que, en este caso, libremente aceptar o no aceptar el tema de la consulta. Además de eso, tiene que ser de buena fe. No me voy con arma en la cabeza y decir, oye, me tienes que decir sí en la consulta. ¿Qué más dice? Al menos en los instrumentos que tienen que ver con la ONU y la OEA, dice con consentimiento. ¿Qué significa? ¿Debo yo estar de acuerdo para sí o para no? Ese es consentimiento. Y en ese sentido, ninguno de estos principios sobre la consulta, ni ambiental, ni consulta previa, libre e informada, no ha sido, en este caso, no han respetado estos principios generales. Entonces, la violencia la pone el gobierno de Daniel Noboa, a través de imponer el monopolio de la fuerza que tiene única y exclusivamente las Fuerzas Armadas. Pero no solo con esto, además de esto, está utilizando grupos paramilitares que van con armamento de alto calibre, que han manifestado los mismos compañeros de la comuna, para amedrentar. Y la consulta hacen como si fueran borreguitos cerrados en un redil. ¿Qué están haciendo? Con militares, o sea, y políticos alrededor, y van entrando 20-20 si es que quieren entrar. O sea, entiendo bien su postura, Leonidas. Usted dice que entonces quien está actuando de manera violenta es el presidente de la República y no en estos momentos el movimiento indígena frente a la minería de nuestro país. Totalmente. Es el gobierno nacional con total violencia está entrando a estos territorios. Los campesinos, lo único que han hecho, los indígenas, lo único que han hecho en ese territorio es, imagínense, entrar con militares y policías y decir, oiga, están invadiendo mi casa, están invadiendo mi territorio, y aquí vivimos, y aquí damos de comer a nuestras familias, y aquí damos de comer a las ciudades más grandes de este país, y aquí estamos exportando la panela orgánica, y aquí estamos llevando la mejor carne. También están vendiendo para el Ecuador. Lo que están diciendo los campesinos, oiga, dejen de violentar, nosotros nos defendemos. No están también aquí en este caso yendo a encontrar para enfrentar, por favor. Perdón que sea enfática en este tema, pero tal vez de alguna manera entonces organizar algún tipo de movilización. No se ha caracterizado siempre por ser movilizaciones pacíficas las que realiza el sector indígena. ¿No estaríamos actuando entonces con violencia también por otra parte si es que usted denuncia que el presidente de la República lo está haciendo así? Por favor, no existe violencia por parte de los manifestantes. Vea, solo, señora estimada periodista, si alguien va a su casa con rifles, armas, y encima de eso en la mano llevando un documento, y le dicen, aquí tienen que salir, o simplemente tienen que allanar lo que nosotros estamos diciendo, ¿es un acto de violencia o es que democráticamente están yendo con armas? Esto no existe en la democracia. Entonces, ¿qué haría usted? Simplemente diría, oiga, un ratito, aquí puede haber la decisión total del Estado, totalmente de acuerdo, como dice la Constitución, pero oiga, respete mi casa. Respete lo que estoy comiendo, respete a mis hijos.
mínimamente diría esto. Entonces aquí la violencia, el monopolio viene del Estado, del gobierno nacional. No existe violencia de los compañeros que están enfrentando. Y es más, clarito dice la Constitución, artículo 98. Si hay vulneración de tus derechos, tienes derecho a resistir porque no está siendo legal. No ha demostrado en este país, no han cumplido con los principios generales de la implementación de la consulta como un deber fundamental en estos territorios. Pero sin duda, a resistir, a salir a las calles de una forma pacífica. Creo que en estos momentos Ecuador atraviesa momentos realmente críticos en torno a la violencia que vivimos. Tal vez este tipo de manifestaciones no aportan a esa paz que necesitamos incluso para vernos mejor internacionalmente y para sentirnos tranquilos en el desarrollo del día a día en nuestro país. Leonidas, ahora que hemos abordado... Solo permítame esto para no dejar. Es que los compañeros no están saliendo a movilización, no están saliendo a una marcha. Pero hay esa posibilidad de que hoy se llegue a este acuerdo, ¿no? No, sí, sí, a nivel territorial. No es que vamos a venir a Quito, como ahora pretenden posesionar, vamos a quemar y toda esa cuestión, ese relato. Entendamos, por favor. No es que están saliendo a una movilización fuera de su territorio. Están defendiendo su casa. No existe tal cosa que están construyendo en este momento. Por favor, en Mocolí va alguien y dice, señores, aquí ha habido minería y vamos a sacar. ¿Qué van a decir los señores de Mocolí? Van a decir, oye, un ratito, pues, un ratito, es mi casa. Lo que están haciendo los compañeros básico, elemental, de la defensa de su vida, de su territorio, no es absolutamente nada de lo que están pretendiendo posesionar. Ahora, también me gustaría abordar junto a usted la posición que ha tenido, digamos, Aconaye, Pachacuti, que en realidad también, frente a la consulta popular, que eso creo que es importante abordarlo también el día de hoy. Si bien es cierto, ya se está hablando sobre el presupuesto para este próximo referéndum del próximo 21 de abril, ya también de alguna manera están inscritas las organizaciones que van por el sí, por el no. La posición de ustedes ha sido realmente firme en no apoyar a este próximo referéndum de abril. Y no apoyar a la consulta popular del primer mandatario. Totalmente. Estamos en un país democrático, pero entre comillas, ¿cierto? Si la democracia reduce únicamente a participaciones electorales. No, la democracia es mucho más amplia. Y en ese proceso, nosotros hemos reflexionado, hemos analizado pregunta por pregunta. Cualquiera de ellos se podría llevar a cabo a través de la Asamblea Nacional. No necesitas ir a gastar 60 millones que no tenemos los ecuatorianos, en este caso, para cumplir con un capricho del presidente de la República porque se quiere oxigenarse y, lógicamente, garantizar en la coyuntura electoral. Por lo tanto, al menos dos temas que son tremendamente sensibles, el tema de la flexibilización laboral y las jornadas por hora, y el tema de ceder soberanía. Los ecuatorianos queremos ceder soberanía a los centros de arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque el presidente de la República necesita garantizar las ganancias de sus empresas intermediarias o de sus familias que están en este momento. Por lo tanto, al menos de manera general, hemos dicho, ecuatorianos, no va a resolver ni el problema de inseguridad, no van a resolver absolutamente nada. Lo que están es buscando estos dos temas para flexibilizar y explotar a los trabajadores y a garantizar las ganancias, permitiendo, cediendo soberanía a nivel internacional. Por lo tanto, todo no en la consulta popular. Bueno, se refieren a todo no en la consulta popular y obviamente ya esta es su postura. Pero de alguna manera es la única forma que se puede llevar a cabo, tal vez la presencia de los militares en las calles o que tal vez se modifique la presencia de los militares en las cárceles, algo que también ha sido realmente importantísimo para poder llevar adelante un proceso ordenado incluso dentro de los centros de privación de la libertad. Ustedes dicen que no, pero de alguna manera... No hay otra manera que ir por referéndum para poder aprobar este tipo de leyes. Por favor, no ha necesitado el presidente de la República para en este momento estar en estado de guerra. ¿Cómo es que dicen que no hay mecanismos legales? Le existe, por eso estamos en guerra interna contra las mafias, contra los terroristas, estamos en guerra. No es que necesitas modificar qué. Pero el estado de excepción va hasta el 8 de abril, nada más, después. Ah, entonces, ¿qué queremos? Que en adelante sea naturalizado. Los estados de excepción sean naturalizados como un derecho humano. Los estados de excepción sirven única y exclusivamente cuando hay problemas. Si hay en este momento problemas, muy bien, se mantiene. Se puede garantizar actualización, ¿no es cierto? Y además de eso, la Constitución ya te permite. Si es los militares, policías, incautan todos los recursos que venga de vínculos ilegales, ya garantiza que puedes utilizar todos esos recursos económicos, armas, todo, ya te permite la Constitución. Apliquemos el artículo correspondiente, que ya acabó el asunto. Ahora también dicen, señores, vamos a mejorar, en este caso, el control de las cárceles.
Por favor, el control de las cárceles no depende porque apruebes o no apruebes una consulta. El problema es que han dejado de tener plata, han dejado de poner plata para la administración y por lo tanto, ¿quién quedó en este caso controlando las cárceles? La mafia, pues. Entonces, lo que ahí no necesitas una consulta. Para controlar las cárceles, lo que necesitas es que el gobierno nacional, en lugar de pagar millones de dólares o perdonar millones de dólares a los grupos de sus amigos y de su familia, lo que tiene que hacer es cobrar y poner en el presupuesto general del país y garantizar la administración de las cárceles. Y a eso justamente me quería ir en estos momentos. De alguna manera, el día de ayer la Asamblea Nacional no aprobó cómo estaba constituido el presupuesto general del Estado. De todas formas, esto no es vinculante y puede pasar por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo vieron ustedes el tratamiento del presupuesto general del Estado? Realmente, si miramos, ahí es una pena. Recursos que deben ir a educación. ¿Por qué estamos ahorita con niveles de inseguridad? Porque los jóvenes no tenemos condiciones para ofrecer una educación en una universidad o garantizar mínimas condiciones. Entonces, si aquí seguimos teniendo una parte 0.1% del presupuesto general del país o del Producto Interno Bruto para el desarrollo, para las políticas de desarrollo, y no hay plata para aquello, pero tenemos para pagarlas. Perdón. Sí, lo tengo, no se preocupe, lo escucho bien además. Entró una llamada. Por lo tanto, no se va a resolver. Lo que el presidente de la República debería preocuparse en este momento, los recursos que no pueden fallar. Educación, salud, en las cuales también ha recortado abismalmente. O sea, las universidades en este momento recortado todo el presupuesto. Por lo tanto, creo que las observaciones emitidas desde la Asamblea Nacional están siendo tremendamente justas, apegadas a la realidad. Pero si el presidente de la República prefiere tener más bien, seguir poniendo como año tras año para pagar laudos internacionales, entonces no va a cambiar este país. Por favor, entendamos aquello. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría abordar diferentes temas. De una manera breve, también enfoquémonos en lo que va a suceder el próximo mes de abril, en donde ya suben los impuestos. Venimos con un IVA del 15%. Y si bien es cierto, se ha hablado de que la canasta básica no va a subir de precio, esto va directamente para ciertos productos. Desde la CONAIE, desde justamente el sector productivo también de nuestro país, desde el sector agricultor, ¿cómo ven la parte del alza del IVA? Porque de alguna forma se ha hablado, se ha criticado de que no solamente converge en la parte de algunos productos, sino que todo va a subir a través incluso de la misma gasolina, el transporte. ¿Cómo van a organizarse respecto, pues, a lo que ya se viene a partir del primero? De verdad, los gobiernos nos creen pendejos. Cuando dice, oiga, no va a subir las cosas, solo va a estar en esto los impuestos. Oiga, dejen de pensar que los ecuatorianos somos pendejos. En el momento que incrementas el precio en el combustible, que mueve toda la economía, toda. No existe una cosa que no mueva con el tema de los combustibles. Quieran o no quieran, en este momento, al incrementar el 15%, el combustible va a poner más caro. Y va a tener de dos maneras, en este caso, el incremento. Uno, por recaudación, para que las actividades económicas puedan recaudar sus gastos de inversión. Pero la segunda, que es más letal, es por especulación. Solo usted vaya, no sé, vaya a desayunar en algún restaurante en la ciudad, en cualquier. Antes valía $3.25, siempre los más pobres andamos buscando el almuercito o el desayuno más baratito, $3.50. En este momento, vea, ni siquiera ha entrado todavía el primero de abril, pero por especulación que va generando en la población, ¿qué dice? No, ya subió el IVA, por lo tanto, estito ya cuesta $4. Entonces, va a incrementar, quiera o no quiera. Rapidísimo, usted ha tenido la oportunidad de hablar con el sector agricultor y hablarles un poco de cómo van a organizarse respecto a esta subida del IVA en torno, digamos, viene desde la sierra, varios de los productos que son trasladados a la costa, digamos, de los diferentes mercados mayoristas. ¿Han hablado de cómo van a organizarse económicamente respecto a la subida del IVA? Porque muchos de estos aspectos van a tener que subir y, por ende, como usted lo ha mencionado, todo de alguna forma puede incrementarse. Sí, hemos conversado. Para, no es que es otro sector, somos nosotros mismos, somos indígenas, somos campesinos, producimos la tierra para dar de comer. Pero aquí, ¿dónde está el problema? El problema es que encarece todo, las cosas de primera necesidad, sobre todo que vienen de la industria. A los campesinos, imagínense, nosotros seguimos teniendo las papas de los últimos 10 años, el precio de las papas de los 10 últimos años. O sea, sigues vendiendo a $8, pero usted va a ver el mismo kilo de papas, en este caso, que está en los campesinos, a ver, en los sistemas de comercio, Ti, Aquí, Supermaxi, Megamaxi, vamos a encontrar, en esos sectores van a incrementar. Para los campesinos no va a pasar mayor cosa.
Por lo tanto, subirá los insumos agrícolas, subirá toda la cuestión. Pero vamos al mercado, vamos a encontrar con la misma realidad. ¿Qué va a significar? Más empobrecimiento al sector agropecuario, cuando debe haber una política de por lo menos dar dignidad a los que dan de comer en estas grandes ciudades. Por lo tanto, sobre eso, para no entrar en una especulación, seguramente sobre los efectos inmediatos del incremento al impuesto al IVA, en este caso, tomaremos también una definición para hacer una asamblea y poder seguir analizando. En un minuto, en un minuto. Más de eso. En un minuto, Leonidas, para finalizar nada más. De manera breve, buscará la presidencia de nuestro país para el 2025. ¿A qué resolución ya han llegado en la asamblea? Yo tengo entendido que iban a hacer este tratamiento la semana pasada. Ya se ha conversado sobre este tema. Si usted será definitivamente el representante del sector. Es una posibilidad, mientras no concrete nada, es una posibilidad. En este momento hay una definición de las bases de nuestro movimiento, está bien, las cuales se debe llevar a nivel nacional, no sabemos cuándo se va a hacer la convención nacional y lógicamente someter a un proceso de discusión, de debate y de decisión a las estructuras organizativas a las cuales represento. En este momento es una posibilidad. Mientras tanto, seguimos siendo dirigentes nacionales. Me quedo con eso, agradeciéndole mucho por acompañarnos esta mañana y por la información que nos acaba de proporcionar. Excelente jornada. Muchas gracias, un abrazo. Muy amable, gracias por estar junto a nosotros. Y Denise tiene ahora mismo recomendaciones y también hay noticias importantes para todos. Así es, Carlita, y nosotros seguimos con más información, pero antes recomendación. Empezamos marzo con M de Más Seguridad para alcanzar tus metas, más empoderamiento para conquistar tus sueños, más ideas brillantes para inspirarte, más unidos que nunca para enfrentar desafíos, porque juntos sumamos más poder, más pasión y más posibilidades. Asegura lo que más amas hoy. Cotiza con nosotros en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te responde y te respalda en todo momento. Y seguimos con más información, como ya comentábamos al inicio en el resumen de noticias. La madrugada de ayer, la policía detuvo a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien la fiscalía investiga por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en el denominado caso Nene. Durante la madrugada, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía efectuó allanamientos en Quito, Cuenca, y también esto fue parte de la investigación. Las autoridades allanaron la vivienda en donde reside Francisco Barreira y después se trasladaron a sus oficinas ubicadas en el centro de Cuenca. Al salir de las instalaciones, Barreiro, escoltado por la policía, expresó: "Todo es político y doy todas las facilidades". El Ministerio del Interior, en sus redes sociales, se pronunció sobre este operativo mencionando que está demostrado cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga. Hoy también a la madrugada ya se dictó prisión preventiva en contra del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, por lo que tendrá que mantenerse en un centro de rehabilitación mientras avance el proceso de investigación. En un centro de privación de libertad, dirás, no en un centro de rehabilitación. Pero bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema importante, abordando, como ya les había mencionado desde un principio, cómo ve la prensa lo ocurrido en estos momentos, tanto con el presidente como con la vicepresidenta. Le doy la bienvenida en estos momentos de manera telemática aquí a Vis a Vis, a Juan Carlos Calderón, él es periodista de Plan B. Gracias por estar junto a nosotros. Y Juan Carlos, quiero arrancar precisamente por hablar un poco de cuál es el trasfondo de lo que ha sucedido el día de ayer y el proceso tan ágil que ha tenido la Fiscalía al empezar a investigar estos posibles actos de tráfico de influencias. Ustedes en enero ya habían publicado, digamos, parte de denuncias ciudadanas sobre videos en donde tendría tal vez injerencia, digamos, la vicepresidenta de la República al mencionar que las personas que salen en esos videos, ella los conoce, uno de estas personas portaba un arma de fuego. ¿Qué pasa con estas denuncias ciudadanas y que de esta manera, de estas denuncias que ya se dan en el mes de enero, acarree pues el operativo que se ha dado el día de ayer? Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, un buen día. Sí, claro, nosotros publicamos ahora a propósito de esta detención, precisamente, que hubo una denuncia en enero sobre en ese tema, una presunta injerencia de la vicepresidenta en pedir que se libere a una persona o un par de personas que habían sido detenidas en un procedimiento policial en el Puyo. Esto hubo videos, hay videos sobre esto, y luego eso fue incorporado en una denuncia de una persona natural en la Fiscalía General, con el carácter de reservado además, ¿no? Y luego salta esto, es decir, aquí tenemos dos escenarios. Uno, que estas detenciones, esta detención del hijo de la vicepresidenta
tenga que ver con este tema que se hizo en enero o tenga que ver con otro tema. O sea, otro pero la acusación es la misma, o sea, el tráfico de presunto tráfico de influencias o intento de tráfico de influencias. Tal vez ustedes como usted menciona, han visto ya los videos, han tenido acceso a este material. ¿Son realmente reales? ¿Qué tan cierto es que por detrás haya una llamada, tal vez de la vicepresidenta, mencionando que los dejen libres? La verdad no podemos saberlo porque no somos peritos judiciales, es decir, ahí está eso, o sea, pero no los podemos poner porque eso es reservado. Es una investigación reservada y el punto es, ¿cuál es, hacia tu pregunta, cuál es el trasfondo en realidad? Digamos que esto no se sabe y todavía no se ha explicado por qué empieza y cómo empieza, o sea, cuál es la denuncia en realidad. Perdón, un paréntesis aquí, pero obviamente quisiéramos saber por dónde empieza, pero también esta celeridad que se le da al caso, porque hay algunos que se quedan ahí represados. No sé si sea un tema de celeridad, siempre se puede sospechar o pensar mal, o sea, que aquí hay una intención política de la fiscalía, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es claro que siempre te va a surgir esa sospecha. Uh-huh. Pero si se trata de la denuncia que se presentó a enero, más o menos a mediados de enero, claro, el tiempo de investigación es el que sea adecuado en estos temas. O sea, han pasado varias semanas y entiendo que la fiscalía estuvo investigando esta situación, más que nada por la delicadeza del caso. No olvidemos que se trata de la vicepresidenta de la República. O sea, más allá de lo que piense el señor presidente de ella, ella fue electa con la misma legitimidad democrática que el presidente de la República, con los mismos votos. Sí, pero Juan Carlos, yo creo que muchas de las cuestiones que se ha dado incluso a la ciudadanía, me imagino que usted incluso, ¿cómo la vicepresidenta puede tener injerencia en ciertos cargos públicos, en ciertas decisiones, cuando el presidente de la República la mandó a trabajar en Israel, lo más lejos posible, precisamente para evitar este tipo de acciones? Bueno, no sé si fue para evitar este tipo de acciones, me pareció un acto... O para tenerla lejos, en realidad. Me pareció un acto antidemocrático e inhumano. O sea, absolutamente. Esa decisión, un abuso de poder. Entonces, más allá que le proteja la Constitución, hay un carácter humano que hay que entender también en la política. Pero bueno, más allá de eso, que es una opinión personal... sobre el carácter de este tipo de decisiones desde el poder, me parece que eso tiene que ser investigado. O sea, ahorita ha habido una detención, es muy grave. Yo lo que siento y pienso es que esto puede derivar en la destitución de la vicepresidenta. O sea, me parece que hay un camino, si me dejas terminar la idea, por favor, que hay un camino en el cual se podría involucrar a la vicepresidenta en este tipo de hechos y luego... iniciar el paso hacia su destitución. Y esto lo pienso porque no hay posibilidades ninguna de que el presidente Noboa le encargue el poder a la vicepresidenta Abad en las condiciones en que están ahora esas relaciones, cuando él, si es que así lo hace, decida ser candidato a la presidencia de la República durante un mes. Pero eso equivaldría a una decisión compleja para el presidente. Esto yo no veo ninguna posibilidad. Yo creo que la única posibilidad que hay es que la vicepresidenta sea reemplazada. Y esta denuncia puede ser el camino para ese reemplazo. A eso voy. Incluso ya hemos escuchado que hay algunas mujeres políticas que están interesadas en ocupar el cargo o que pueden ser llevadas a ocupar el cargo de la vicepresidenta. Entre ellas, la actual canciller, ¿no es cierto? O incluso pensaría que Marcela Guiñaga, para... digamos, corroborar el pacto que existe entre este gobierno y el correísmo en la Asamblea Nacional. Entonces, este sería, desde su perspectiva, el camino. Precisamente para allá me quería ir, porque el presidente de la República durante ese mes va a tener que dejar encargando su puesto a alguien de total confianza. Entonces, esto definitivamente no sería el camino que sea Verónica Abad después de las decisiones que él ha tomado. Entonces, de alguna manera se está configurando todo el camino y lo que en un inicio se hablaba, porque usted no me va a decir que no escuchó en su momento, como lo escuché yo, como varias personas lo escuchamos, y son especulaciones, sí, pero se están configurando con estas realidades de que algo tenía que pasar con la vicepresidenta de la República para que el presidente vaya a las elecciones del 2025. Y usted ha sido bastante enfático y claro en esto. Definitivamente, este podría ser el camino para aquello.
hemos estado esperando también pronunciamiento de parte de Verónica Abada a propósito, pero hasta ahora no conocemos absolutamente nada. Entiendo que están preparando alguna defensa sobre lo que pasó en la denuncia que se dio en enero, la postura del sector vinculado de los asesores vinculados a la vicepresidenta negaron absolutamente esta injerencia en su momento. Digamos, eso entiendo está en manos de la fiscalía y se está procediendo. Insisto, no sé si la decisión o la acción de tomar detenido al hijo de la vicepresidenta tenga que ver con esto, o sí, realmente tiene que tener sus explicaciones. Y evidentemente el país espera una explicación de la vicepresidenta y su entorno, porque es muy grave. O sea, lo que ha pasado es muy, muy grave para la segunda más alta autoridad del Estado. Así esté lejos de nosotros, es la segunda autoridad del Estado. ¿Sí? Claro, es la vicepresidenta. Entonces, es la vicepresidenta de la República, insisto, electa con la misma legitimidad democrática del actual presidente. Que la Constitución mal hecha que tenemos, ¿cierto?, le otorgue al presidente la posibilidad de mandarle a la Antártida, como él mismo dijo, o a otra parte, es distinto. Pero, claro, la decisión que se tomó en ese momento demuestra un fracaso, ¿no es cierto?, de cómo en el Ecuador se hace la política. Es el fracaso de la política. Entonces, ahí, insisto, es una situación muy grave, porque además esto va a generar cambios, posibilidades. Y hay una tercera opción que se me olvidó decir, o sea, de reemplazo de la vicepresidenta, y tiene que ver que no se elija vicepresidenta y que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, pueda asumir la vicepresidencia y la presidencia de la Asamblea, Viviana Veloso. Ese es otro escenario. Ahora, pero están ahí los escenarios, están puestos, están las cartas sobre la mesa. Insisto, el camino que se ha abierto, esta operación para sacar a la vicepresidenta, tenga o no razón la investigación fiscal, está abierto ya. No sé si yo tenga razón o no en esto, pero me hace pensar nuevamente, y siempre he sido enfática en este tema, que se visualiza definitivamente el pacto que podría existir dentro del legislativo, mucho más allá de un pacto dentro de la Asamblea Nacional, tanto en el Partido Social Cristiano como con ADN y el correísmo. Porque vamos a ver en todo caso si es que llegaría, digamos, nos vamos a ir al escenario de que tal vez Verónica Abad sea destituida, ¿cómo estaría conformada tal vez esa terna para la vicepresidencia? Eso, insisto, podría estar encabezada por la actual canciller, podría estar encabezada por Marcela Guiñaga, podría estar, tiene que ser una vicepresidenta, ¿no? En realidad, pero bueno, veamos qué pasa, porque en política en el Ecuador todo es indescifrable, todo se maneja en secreto, digamos, es muy opaca la política. Estos tres grupos que hoy manejan el Ecuador político, social cristianismo, el gobierno y el correísmo, tendrán ahí la posibilidad, pero también veamos que lo que está en juego no es el reemplazo únicamente de la vicepresidenta en condiciones, sino el binomio del presidente. ¿Quién va a ser el binomio del presidente Noboa si es que este se lanza a la reelección? Ahí yo creo que va a operar el pacto. Mi hipótesis, digamos, sin querer hacer futurología, es que el presidente Noboa va a ser el que encabece el pacto. Es decir, va a haber un pacto para las elecciones de 2025 que se va a refrendar con el presidente Noboa, el social cristianismo y el correísmo. Y el binomio vendrá de estas otras dos fuerzas, o del correísmo o del... Porque el presidente Noboa en este momento no tiene partido para participar en elecciones. Entonces, digamos... Podría configurarse una alianza. Mi hipótesis es que va a operar este pacto para la candidatura del 2025 y Daniel Noboa va a ser el candidato de este pacto, de este frente, digamos, con cualquier pretexto, por la seguridad, lo que sea, sigamos adelante, no sé, pero eso, insisto, que va a pasar. Y yo creo que eso es lo que se está jugando, en realidad. Me quedo con eso respecto al caso de Verónica Abad. Quiero profundizar también, Juan Carlos, con su presencia, también lo que ha sucedido respecto a estas declaraciones de este medio español, en donde hablan sobre el presidente de la República, Daniel Noboa, desde la Cancillería. Han desmentido tal fiesta que ocurrió en Madrid, acompañado de algunas personas de su gabinete y demás. Ahora, desde su perspectiva, y usted como periodista, tuvo la oportunidad de leer tal vez el reportaje de español, en donde cronológicamente detalla qué pudo haber sucedido ese día. Lo que a muchos nos ha quedado, digamos, en estos momentos inconclusos son, ¿en dónde están las pruebas? ¿Cómo desmienten este comunicado?
y cómo tanto el periodista español publica cronológicamente todo lo ocurrido sin demostrar fotografías, pruebas y demás. Se ha dicho que a lo largo de este día se van a poder mostrar estas pruebas. Pero ¿cómo ve esta publicación también ya en el momento que le sacan al aire? Sí, yo creo que aquí hay un intento de afectar la imagen del presidente Noboa. Es obvio, periodísticamente eso es impresentable, esa crónica. Es decir, en el sentido estricto, ¿no? Uh-huh. Del buen hacer periodístico, no tiene contrastación, no tiene solamente la única forma de veracidad que se plantea ahí es este periódico supo. Yo también puedo decir Calderón supo, o Janedi Nostroza supo. O sea, ¿pero dónde están las fotos, las pruebas? Sí, no sé, es la única... Y de hecho, con una denuncia tan grave, porque es también una denuncia grave, afecta a la imagen, esta figura de un presidente chumadito botando billetes, que yo no creo que tenga esa acción. Frente además, él menciona a 14 o más miembros de la seguridad ecuatoriana, y no sabemos cómo entraron todos en el avión en el que estuvo el presidente, ¿no? O sea, hay muchas incoherencias y contradicciones ahí, y simplemente con la velocidad del periodista supo. Entonces, ha dicho este señor, yo lo conozco, tengo mis dudas sobre su credibilidad, su trabajo profesional, pero ha dicho que va a presentar las pruebas. Evidencias, pruebas, pero bueno, o sea, yo, lo hubiese hecho si las hubiese tenido en el reportaje. Claro, incluirlo, justamente incluirlo. No lanzan una acusación, generalmente no lo hacemos y después decimos, ya mismo vienen las pruebas. Mañana voy a presentar. No, o sea, si tengo las pruebas, las publico. Punto. O sea, no, aquí no hay, porque ese es un respeto al público. O sea, hay que respetar al lector. Entonces, yo no veo por ahí ninguna trascendencia, además, en todo esto. Solamente podríamos estar hablando entonces de lo que se trató con este medio español a Data, es en realidad desprestigiar la imagen del presidente de la República, o puede haber un trasfondo mucho más allá, porque en su momento recordemos que él sacaba algunas publicaciones que se daban sobre algunos españoles y sobre algunos ecuatorianos perjudicados en España a través de ciertos tributos. Sí, puede ser. Como te digo, no sé, o sea, qué otras cosas ha sacado en ese sentido, pero... De hecho, podemos sospechar, si caemos en las teorías de la conspiración, uh-huh. en que puede haber una mano detrás de esta publicación para efectivamente desprestigiar la imagen del presidente de la República y su comité. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? No lo sabemos. En realidad, en general estamos sometidos, todos los ecuatorianos y en el mundo, a una serie de noticias de esta naturaleza que no son noticias, sino operaciones políticas, operaciones incluso de propaganda de guerra psicológica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de observaciones, de informaciones. Yo lamento y me temo que este tipo de cosas que ya han circulado, o sea, se viralizan y empiezan a circular en redes, en WhatsApp, y la gente se cree nomás, o sea, se cree. Le dicen cualquier cosa y la gente cree. Y entonces hay que tener un poquito de sentido crítico y de duda, sobre todo dudar de este tipo de informaciones y de cualquier otra información, y ver otras fuentes, ver otra forma. Ahora, el gobierno ha desmentido, la Fiscalía, la Contraloría, perdón, se demoró un poquito, pero desmintió también, y además dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también desmintió. Eso lo dijo la Cancillería ecuatoriana, que España también había desmentido, pero... no ha presentado tampoco ninguna prueba a la Cancillería de que España desmintió. O sea, no hay un documento, un comunicado. De pronto, para ellos no es importante, evidentemente. Yo me imagino... Porque eso ya cae en el terreno del chisme. Yo me imagino nada más que en estos momentos el periodista estará buscando las pruebas, es que no las tiene, porque hasta hoy tendría que presentarlas. Porque si no, definitivamente, es simplemente, como usted lo ha mencionado, un chisme. Y de este tipo de publicaciones no hay que decir sí, no hay que decir no, simplemente hay que dudar hasta que definitivamente, ahora con la tecnología que existe, con cámaras de videovigilancia, con fotografías, si es que habían más de 50 personas, obvio alguien tomó alguna foto, se podría
podría evidenciar si es que definitivamente ocurrió o no esto mientras el presidente estaba de gira en España. Eso importante también hablarlo. Así que yo me quedo con esto, Juan Carlos, agradeciéndole muchísimo por acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque creo que hemos hablado de temas realmente importantes y adelantándonos un poco a lo que podría suceder más adelante. Sobre todo, yo hablo un poco del el momento en el que se da esta publicación, justo de cara a la consulta popular, como bien lo ha mencionado también el presidente de la República. Sí, pero eso no sabemos si afecta o no. O sea, la verdad es que el presidente se la toma también a la ligera. Es un joven, es un hombre joven, es un hombre que tiene ese espíritu, además. A veces tiene ese tipo de errores, evidentemente, y puede pasar cualquiera de estas cosas también. Pero bueno, o sea, de ahí a decir que andaba borracho y tirando billetes, es distinto. Si no lo viste, alguien te contó y dijiste, este periodista supo, bueno, está poniendo en juego su credibilidad como periodista, sin prueba alguna, y diciendo que voy a presentar ya mismo las pruebas. Insisto, si tenía las pruebas, yo las publicara, las hubiera publicado, evidentemente. Es el momento de limpiar incluso el nombre de él también. Así que expectantes de que se publiquen estas pruebas y también expectantes de conocer justamente cuál es la acusación, las pruebas y las evidencias que ha tenido la Fiscalía también para aprender incluso al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Sí, dos temas que quedan inconclusos. Es otro tema, pero el tema del presunto incidente o la farra del presidente en Madrid, no sé qué trascendencia tenga, la verdad. O sea, cuál... ¿Por qué esto se vuelve importante? O sea, se trata del presidente, y bueno, sí, si se pegó la farra, pues bienvenido. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vis a Vis. Le deseo una excelente jornada. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Denise Salazar continúa con nosotros. Tenemos importantes recomendaciones y, por supuesto, más noticias para todos. Así es, Carlita, y antes de seguir con las noticias, les contamos que Doctor Ozono desintoxica hasta 3 litros de tu sangre, mejorando la calidad de vida física y mental. Únicos en Latinoamérica con procedimientos europeos. Síguenos en redes sociales, @doctor_ozono. Y agenda tu cita por WhatsApp al 099-587-9809. Y además, lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. Sigue reinventando tu futuro y sé líder que tu empresa necesita estudiando tu posgrado con nuestra malla académica potenciada por Arizona State University. Admisiones abiertas, UID, reinventemos el futuro. Seguimos ahora con más noticias en Vis a Vis de este viernes con Carla Arcentales y nos vamos hacia Guayaquil. El caso Sharon se reactiva y nuevos datos salen a la luz. Según un ex asesor de José Serrano, existió una presión para juzgar a Giovanni López por femicidio. Ahora Serrano deberá responder ante la justicia y referirse a esta acusación. López fue juzgado dos veces por el mismo caso, algo que vulneraría sus derechos. Por eso la Corte Constitucional dio paso a una acción de protección a favor de la expareja del artista. Y bien lo dicho, Denise, 9 años después se reactiva este caso. Está conectado con nosotros de manera telemática Ricardo Vanegas, abogado pues en aquel entonces de la familia de Sharon. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vis a Vis. Y como ya lo han mencionado, pues según José Serrano hubo presión en aquel entonces para juzgar a Giovanni López, el ex esposo de Sharon, por femicidio. Estamos hablando de que tal vez estas revelaciones que ha dado José Serrano estarían hablando de una vinculación o digamos de una metida de mano a la justicia. ¿Qué hay por detrás de esta reapertura del caso Sharon? Bienvenido, abogado. Buenos días y gracias por la entrevista. Es importante aclarar que la Corte Constitucional ha emitido una resolución en una acción extraordinaria de protección. Esa acción extraordinaria, para que se entienda, lo que está diciendo es que la Corte Nacional de Justicia, cuando conoció el recurso de casación a la sentencia que dictó la Corte Provincial de Pichincha el año 2016, aplicó un reglamento para la admisibilidad del recurso de casación que no se encontraba señalado en la ley de la materia. Y en razón de aquello, la Corte Constitucional, el año 2019 y luego el año 2021,
dictó resoluciones que declaró la inconstitucionalidad de ese reglamento. En razón de aquello, la Corte Constitucional, teniendo coherencia en sus actuaciones, acepta la acción extraordinaria de protección que se ha interpuesto por parte de Giovanni López y dispone que una nueva sala proceda a resolver el recurso de casación, pero sin aplicar ese reglamento que fue declarado inconstitucional. Tal vez si la Corte Constitucional hubiese resuelto este recurso antes del año 2019, cuando declaró la inconstitucionalidad del reglamento, ya el tema quedaría sellado. Pero como lo hizo después del 2019 y tiene que ser coherente con sus precedentes jurisprudenciales, ha aceptado la acción extraordinaria de protección, pero no ha resuelto el fondo. Uh-huh. O sea, no se puede decir aquí en el Ecuador que la Corte ha dispuesto que el señor ha sido juzgado dos veces, porque eso no lo dice la resolución. Hay que leerlo con atención lo que la Corte. Incluso, abogado, hablemos de este habeas corpus que había querido precisamente otorgarle un juez en su momento también a Giovanni López y que de alguna manera incluso tomaron una resolución a través de este juez. ¿Qué pasó con este juez que en su momento tomó esta decisión de otorgarle el habeas corpus a Giovanni López? ¿Él sigue todavía en su cargo? ¿Qué está pasando también con la justicia de nuestro país? Que eso también es súper importante para saber quién está por detrás de justamente esta reapertura. A ver, primero quiero aclararle la primera pregunta. A mí me tocó ser el abogado de la familia de Sharon uh-huh. en la fase de audiencia en Santa Elena. Yo no me acuerdo, y lo digo con sinceridad, que de alguna manera alguien haya influido en esa sala, en ese tribunal, al momento de resolver, porque quien actuó las pruebas, quien logró demostrar por el uso de la tecnología, esto es el celular, la ubicación y el momento en que la señora Sharon fue objeto de un femicidio, porque venía con el sometimiento por parte de su pareja desde tiempo atrás, y porque en la autopsia que se le hace, ella no demuestra tener signos de atropellamiento, sino de arrastre, ya que Sharon, al momento en que se encontraba en la parte exterior de la calle y al frente del vehículo, fue empujada con tal fuerza por Giovanni López que al caer a la calzada de la carretera tuvo una muerte cráneoencefálica. Es decir, ella estaba en la calle y producto de ese golpe ella no iba a poder vivir. Y en ese momento es que el señor Giovanni López hace el escape y queda encunetado y viene la camioneta y arrastra el cuerpo. No es que la atropelle. Esas son cuestiones muy técnicas que permiten determinar la forma en que muere y la hora en que se producen los hechos. Uh-huh. Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, obviamente yo he sido abogado de la familia de Sharon. Uh-huh. Yo ya, una vez que fue sentenciado el señor por femicidio, ya a mí no me correspondía entrar a analizar el recurso de casación, porque eso es una demanda contra la sentencia. Uh-huh. Y en esa parte ya es un tema evidentemente formal, que yo me atrevo a decirle a usted, muy difícilmente la sala que entra a conocer va a admitir lo que ha planteado el señor Giovanni López a través de sus abogados. Porque hay que leer, pues. Esto hay que saberlo para poderlo entender y no confundir a la población. Que ha habido algún tipo de manipulación de la justicia para este caso concreto, yo no lo creo. Eso ya es parte del show mediático que alguien quiere hacer creer. Y respecto a lo que usted me pregunta de la actuación de los jueces, bueno, el caso Metástasis ha permitido al país conocer algo que con Villavicencio nosotros ya señalamos, inclusive en este programa, que había la narcopolítica, es decir, la relación de los políticos con los jueces y los delincuentes.
Y lo que ha hecho Metástasis y Purga, y seguramente otro caso más que puede salir derivado, pienso yo, lo único que va a lograr determinar es que nosotros no nos equivocamos cuando firmamos esos informes del Frente Parlamentario Anticorrupción. Ahora, me gustaría, Ricardo, también abordar este tema que quería justo conversar con usted, ya que abordamos de cómo se ha dado pues justamente todos estos actos de corrupción en el interior de la justicia de nuestro país. ¿Cómo ve el tratamiento que se le está dando en estos momentos a conocer sobre los autores intelectuales de Fernando Villavicencio? ¿Cómo ve cómo absolutamente todo va de a poco conectándose lo uno con lo otro, tanto la participación de Muentes, que en su momento había pues amenazado a Fernando Villavicencio, la fotografía de la piscina de Ronnie Aliaga con narcotraficantes? ¿Cómo conectamos absolutamente todo esto para dar con el autor intelectual de Fernando Villavicencio y estas investigaciones que están saliendo a la luz? Cuando nosotros hacíamos las investigaciones con Fernando, sacamos varios productos de investigación, todos los cuales han derivado en la mafia albanesa, en la narcopolítica y en el caso Metástasis, porque este es producto de lo que nosotros hablábamos del caso del León de Troya y de la narcopolítica que entregamos la información a la señora fiscal general. Pero además, tengo que recordarle que fuimos con Fernando, me parece que en octubre del año 2022, a los pocos días que salió la foto en la piscina, uh-huh, y presentamos un acto urgente para saber cómo había ido el señor Aliaga a la ciudad de Estados Unidos, de Miami, a la ciudad de Miami, y pedimos que se inicie una investigación sobre eso. Luego, usted sabe todos los ataques que recibió Fernando, no solamente de Muentes y de Aliaga, sino de tres asambleístas más. Y producto de eso, en el mes de marzo del año 2023, Fernando presentó una denuncia penal diciendo, si algo me llegara a pasar, es posible que estos señores, uh-huh, estén atentando contra mi vida. Esa indagación previa se reactivó después del fallecimiento de Fernando. Yo fui creo que soy el único testigo que él puso que iba a declarar ya, y ahí se mencionaba a 5 asambleístas en funciones en aquella época, de los cuales hay todavía 2 en funciones y hay 1 que no está en funciones, que no ha sido vinculado a ningún caso. Pero hay los otros 2, que son Muentes y Aliaga, que ya tienen orden de prisión. ¿Cómo se puede llegar a determinar quiénes son los autores intelectuales? El testimonio anticipado del testigo protegido que tiene la Fiscalía en el asesinato de Fernando y que no puede ser objeto de que yo le pueda decir lo que conozco, porque evidentemente eso está bajo reserva, va a poder determinar, empatar lo que él ha dicho con los elementos de prueba que se han recabado en el juicio de asesinato de Fernando, con el llamamiento a juicio de los que se encuentran detenidos, y con el caso Metástasis, de donde se sacan informaciones que son, yo diría, complementarias, ¿no? De cuál era la relación que existía entre los delincuentes y los políticos y la intención de callar a Fernando. Cristian Zurita estuvo en este espacio el día de ayer y conversaba a Janet un poco con él, y él mencionaba que precisamente la vinculación de Aliaga y de Muentes definitivamente es el camino correcto para que la Fiscalía determine de responsabilidades y conozca a profundidad quién puede ser el autor intelectual de la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Comparte también tal vez usted este criterio? Mi criterio es mucho más técnico y más jurídico, porque uh-huh, conozco el caso. Uh-huh. Entonces, y en razón de aquello, yo actúo con responsabilidad. Creo que la Fiscalía está muy pronto de anunciarle al Ecuador quiénes son los, mire que le estoy diciendo, los presuntos autores intelectuales. Pero no voy a ser tan irresponsable en señalar nombres, porque esa es una labor que le corresponde a la Fiscalía. ¿Usted ya los conoce en todo caso? No le voy a responder porque estoy prohibido de acuerdo con la ley. Lo entiendo bien. Ahora, también me gustaría abordar un poco la parte de lo que ya se viene para el año 2025. Usted en su momento fue también, recordemos en el anterior periodo, legislador de parte de Pachacútic. A través precisamente de la muerte cruzada salieron obviamente varios legisladores, algunos no fueron reelectos, entre esos usted. ¿Buscará retornar a la Asamblea Nacional tal vez para el año 2025?
Permítame aclararle, yo no fui reelecto, pero yo no me presenté como candidato. Hablé con Fernando cuando él se lanzó a la presidencia, le recomendé que espere, que había mucho riesgo porque nosotros habíamos tocado temas muy sensibles. Y yo le dije, mira, esto es una cosa que puede ocasionarte un atentado de verdad. Él en su momento inclusive me invitó para ser parte de su proyecto, pero yo le dije que no. Yo tengo que precautelar mi seguridad porque a mí a la larga la policía no me protege. Y no me equivoqué. Le debo recordar que apenas Fernando fue asesinado, yo fui uno de los primeros en llegar al hospital donde se encontraba. Y luego hice una investigación por mi propia cuenta y muchas cosas que yo ya dije todavía no se habían dicho, ¿verdad? Hay cosas que también sé que no las puedo decir. Pero respecto a su pregunta, yo fui invitado por Pachacuti para integrarme a la Asamblea del 2021-2023. Nunca he sido adherente, nunca he sido afiliado. Y obviamente yo he compartido siempre una lucha de una izquierda moderada que se preocupe de lo social. Y me identifiqué con la propuesta que tenía Marlon Santi y Cecilia Velázquez cuando conducían Pachacuti. No puedo estar de acuerdo con la conducción que tiene Churuchumbi ahora. Churuchumbi, que es muy apegado a una izquierda radical y a una cercanía con el correísmo, de donde yo creo que he sido claro, no estoy ni de cerca, nunca, con ellos ni con los socialcristianos. Mi posición fue siempre muy frontal en la Asamblea y no la he cambiado, y no la voy a cambiar. Respecto a la última parte que usted me pregunta, si estaré en la papeleta del 2025, estamos analizando, tenemos propuestas, pero creo que lo más importante para cada persona es poder vivir con tranquilidad y sin estar en zozobra y en peligro, ¿verdad? Y eso pues, obviamente no tiene precio, pero yo lo estoy analizando. Ya le haré conocer al país si tomó la decisión de volver a ser candidato. Perfecto, me quedo con eso. Nada más tengo preguntas de parte de la ciudadanía a través de las redes sociales y tienen razón. Quiero retomar un poco el caso de Sharon, nada más en este aspecto que me parece importante. ¿De dónde saca José Serrano tanta información para divulgarla al momento que se reactiva este caso? Eso no sé. Usted sabe que yo no tengo una buena relación con Serrano. Prácticamente él conmigo no se habla y no se lleva porque yo tuve que defender a una persona que acusaron de que había asesinado a don Armando de Serrano cuando era ministro de gobierno. Así que eso no le puedo responder. Con ningún correísta tengo yo relaciones este día, ni me interesa tenerlas. Me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo, abogado, su presencia esta mañana en este espacio. Le deseo una excelente jornada. Igualmente, pase un feliz viernes. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos con más información en estos momentos y para contarles también noticias internacionales que son importantes, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el día de ayer a Apple por mantener legalmente un monopolio en sus iPhone y de esa manera ahogar a la competencia al imponer altos costos a los consumidores. Veamos una nota de nuestras cadenas de aliadas. Nuevo golpe judicial contra Apple. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el jueves al gigante tecnológico por mantener ilegalmente un monopolio en sus iPhone, al ahogar la competencia e imponer altos costos a los consumidores. Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas infringen la ley. Apple ha empleado una estrategia basada en una conducta excluyente y anticompetitiva que perjudica tanto a los consumidores como a los desarrolladores. Apple obliga a otras empresas a utilizar su tienda de aplicaciones, App Store, y a pagar comisiones importantes sobre todas las transacciones. En la demanda es acusada de imponer condiciones restrictivas a las empresas que proponen servicios en iPhone e impedirles, en particular, crear su propia boutique de aplicaciones para monetizar su contenido. Como se indica en nuestra denuncia, alegamos que Apple ha consolidado su poder de monopolio no mejorando sus propios productos, sino empeorando los de los demás. El gobierno se asoció a fiscales de casi una veintena de estados en esta causa. Según la demanda, las reglas y decisiones adoptadas por Apple fueron diseñadas para forzar a los usuarios a permanecer en su ecosistema y comprar los aparatos de la empresa, como el iPhone.
Apple niega los cargos y alega que es un caso equivocado en los hechos y en sus fundamentos legales. En la Unión Europea entró en vigor a mediados de marzo una normativa que obliga a 6 de las mayores empresas de tecnología, incluyendo Apple, a abrir su plataforma a la competencia. El gigante tecnológico respondió que próximamente permitirá a sus usuarios europeos descargar aplicaciones directamente a través de sitios web, sin pasar por su famosa App Store. Les cuento también que Colombia ahora mismo está expresando su preocupación ante la situación que atraviesa Venezuela y pide garantías para las presidencias del 28 de julio, mientras que el jefe de la ONU ahora mismo lamentan que este tema se obstaculice con los comicios en los que Nicolás Maduro buscará la reelección de Venezuela. El gobierno de Colombia expresó el jueves su preocupación por la situación en Venezuela y pidió garantías para todos los partidos y candidatos en las elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro busca la reelección. Y expresar nuestra preocupación por los efectos que los últimos acontecimientos puedan tener en el curso, en la ruta del proceso político en Venezuela, en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados, tiene el propósito de realizar unas elecciones que permitan la participación de todas las fuerzas políticas en Venezuela. Venezuela se prepara para unas elecciones marcadas por la inhabilitación y ofensiva judicial contra la principal rival de Maduro, la opositora María Corina Machado. En los últimos días, 7 miembros de su equipo de campaña fueron detenidos, entre ellos 2 de sus colaboradores más cercanos, y otros 7 tienen orden de captura, incluida su mano derecha Magaly Meda, quien asomaba como posible sustituta. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también lamentó cualquier situación que pueda impedir las garantías electorales. El secretario general subraya la importancia de que la comunidad internacional siga comprometiéndose con las partes hacia una hoja de ruta negociada para las elecciones. Reitera su llamado a la aplicación de buena fe de los acuerdos liderados por Venezuela, incluido el acuerdo de Barbados. Machado es la favorita en las encuestas para las presidenciales, pero fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos. En octubre pasado, en Barbados, el gobierno de Maduro y la oposición hicieron un pacto para realizar las elecciones, tras el cual Estados Unidos levantó parcialmente algunas de las sanciones impuestas a Venezuela. La oposición expresó el miércoles su rechazo a las detenciones arbitrarias y persecuciones, que tildó como una nueva violación al Acuerdo de Barbados. Y aquí finalizamos Vis a Vis, agradeciéndoles siempre por su interacción a través de nuestros medios digitales. Les invitamos a conocer las noticias del día, nuestros segmentos y, por supuesto, toda la actualización informativa a través de nuestras diferentes cuentas en todas las plataformas. Nos encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, también en YouTube como Visionarias S. Les deseamos a todos una excelente jornada. Yo soy Carla Arcentales, siempre gustosa también de acompañarlos con toda la información a través de este espacio. Una buena jornada para todos. Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Somos más de 60.000 jóvenes que estamos sacando adelante el país. Con nuestra energía y con nuestra capacidad vamos a salir adelante. Hay promesas que se cumplen y el país se ha cumplido. Este es el nuevo Ecuador. Tenemos jóvenes con trabajo, con mejores oportunidades de vida, que ya no serán reclutados por la delincuencia organizada ni por los grupos narcoterroristas. Con la fuerza, con la creatividad y con la capacidad de los jóvenes vamos a poder crear un mejor país y vamos a poder darle a nuestros hijos un mejor Ecuador del que tuvimos nosotros. Vive una verdadera educación global en la UID y sé un profesional bilingüe de clase mundial. UID, reinventemos el futuro.
Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janedi Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janedi Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE.